Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre un tratamiento para las pieles grasas, también vale para las pieles mixtas y sobre todo para las pieles que tengan problemas de acné. Ya hace mucho tiempo que os quiero hablar de ella, es la arcilla verde. La arcilla verde tiene muchísimas propiedades para la piel, tiene propiedades purificantes. Hola, soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana, un enfoque que aborda diferentes condiciones como el déficit de atención, problemas de aprendizaje, ansiedad. Una hormiguita chiquitita se pasea en mi nariz y yo... Hace unos programas atrás hablamos sobre síndrome de Down. Una mamá vino a visitarnos y nos contó su historia de vida. Fue una charla muy, muy... A ver, vamos a ver. ¿Quién es esta? Mamá. ¿Dónde va? No. ¿No hay? ¿Qué? Okay, mamá, muy bien.
¿Y este? ¿Quién es? Papá. ¿Y dónde va papá? Hola, amigos de A los Persianos. Soy Diego Nathan Moreno y hoy les voy a hablar Hola amigas, bienvenidos a Autismo en mi familia. Hoy vamos a enseñar a nuestros hijos cómo pueden ordenar ellos su comida en un restaurante. Es muy sencillo de hacer este material. Lo que yo usé
fue recortes o también busqué imágenes en el internet y las imprimí. Ya que tenemos nuestras imágenes, ahora es momento de laminarlas, pero si no tenemos para laminar, podemos usar un protector de hoja que es más económico. Y para las imágenes pequeñas yo utilicé tape transparente y después ya les puse el velcro. ¿Qué dice? I can't order at McDonald's. ¿Qué vas a ordenar en McDonald's? Happy Meal. Tomate, corazón, hombres y de las naciones. Yo quiero.
Cofidis. Liberty. Un récord del mundo, otro de Europa y varios nacionales. Los campeonatos de España de atletismo que se disputaron en Gijón evidenciaron un alto nivel a pesar. ...2019, donde se lograron 14 preseas. Aunque... Prior lanza, no. Rebote Fabián. Más del 40% de la población mundial padece parálisis del sueño. De ellos dos... Me dijo que me había engañado. Tenemos el móvil. 10 años de matrimonio a la basura. Le dije que quería el divorcio. Me suplicó que le ¿Qué te ha puesto el abuelo para desayunar, eh? Gran Torino, año 2008, color no recomendada para menores de 13 años.
Hoy es un día bendito. Ha nacido un niño. Ofrezco comida para alimentarlo y ropa para arroparlo. El niño ha sido bendecido con una madre y un padre. Espíritu de este niño, regresa a casa y no deambules más. El chamán suelta el aro y lanza sucesivamente dos huesos sobre él. Tao sale de la casa por la puerta de la cocina. El chamán vuelve a tirar los huesos. Volved a casa, espíritu y alma. Con las manos juntas bendice a un bebé que sostiene una joven asiática que está a su lado. Le toca sonriente. Que tengas una buena vida y te hagas mayor. Otro día, Walt barre la entrada de su casa. Su perra le mira. El bueno, el feo y el malo, año 1966, color, no recomendada para menores de 12 años. La silueta de un jinete cabalgando aparece y desaparece sobre manchas rojas que poco a poco cubren la pantalla. United Artists presenta una película producida por Alberto Grimaldi. Una brocha quita poco a poco el blanco que cubre la pantalla hasta descubrir la foto de Clint Eastwood. Clint Eastwood. El blanco que cubre la pantalla desaparece poco a poco descubriendo la foto de Eli Wallach. La pantalla se tiñe de verde y descubre la foto de Ivan Cliff. Luego se suceden fotografías en blanco y negro de soldados confederados y de los tres protagonistas. Un cañón dispara contra la silueta de un jinete galopando de lado a lado. Cada cañonazo dibuja una parte del título. El bueno, el feo y el malo. Los títulos aparecen sobre fotografías coloreadas de la película. Ivan Cliff, con Aldo Giuffre, Luigi Pistilli. Mediterráneo presenta una producción de Telecinco Cinema. Y un cenicero con varias colillas. Santi despierta en el sofá. Maite entra en la sala de estar con la cámara desciende por un cielo despejado a través. ¿Trabajo? ¿Algún problema? Déjalo, que es McKay y seguro que no la lía. Vale, compañero. Compañera, lenguaje inclusivo. Pero si no te lo decía a ti, se lo decía a él. Buenas tardes. ¿Documentación del vehículo? El conductor del autobús se quita el cinturón, baja y le entrega los documentos.
Bravo, excelente, capitán. Un trabajo espléndido, como siempre. No, no, nada de autógrafos. Primero la rueda de prensa. Permítanme que me presente. El rajá. Estaban latas, ¿no? Estaban latas. Warner Bros. Pictures. Voz en off. Siempre informando. Estás escuchando el 1080 de la radio de... Arthur. Me llamo Arthur. Ah, muy bien. Tienes algo especial, Arthur. Eso se ve. ¿De dónde eres? Vivo aquí en la ciudad. Con mi madre. ¿De qué os reís? No le veo la gracia. Yo viví con mi madre hasta que pude independizarme. Soy uno de esos niños cuyo padre se fue a por tabaco y nunca volvió. Sé lo que es eso, Murray. He sido el hombre de la casa desde que tengo uso de... Matrix, año 1998, color, no recomendada a menores. Ábrela. Utiliza el estambul para llegar hasta el tejado. Ni hablar, ni hablar. Es una locura. Con la muerte en los talones, 1959. Color, no recomendada para menores de 13 años. La sección home video de Metro-Goldwyn-Mayer, United Artists, presenta... El bueno, el feo y el malo, año 1966, color, no recomendada para menores de 12 años. La silueta de un jinete cabalgando aparece y desaparece sobre manchas rojas que poco a poco cubren la pantalla. United Artists presenta una película producida por Alberto Grimaldi. Una brocha quita poco a poco el blanco que cubre la pantalla hasta descubrir la foto de Clint Eastwood. Clint Eastwood. El blanco que cubre la pantalla desaparece poco a poco descubriendo la foto de Eli Wallach. La pantalla se tiñe de verde y descubre la foto de Ivan Cliff. Luego se suceden fotografías en blanco y negro de soldados confederados y de los tres protagonistas. Un cañón dispara contra la silueta de un jinete galopando de lado a lado. Cada cañonazo dibuja una parte del título. El bueno, el feo y el malo. Los títulos aparecen sobre fotografías coloreadas de la película. Ivan Cliff, con Aldo Giuffre, Luigi Pistilli, Rade Rasimov, Enzo Petito, Claudio Scarcilli, John Barzo, Livio Lorenzon, Antonio Casale, Sandro Scarcilli, Benito Stefanelli, Angelo Novi, Antonio Casas, Aldo Sambrel, Al Mulock, Sergio Mendizábal, Molino Rocho, Lorenzo Robledo y Mario Brega. Eli Wallach en el papel de Tuco. Historia, Luciano Vicenzioni y Sergio Leone. Guión, A.G. Scarpelli, Luciano Vicenzioni y Sergio Leone. Thank you.
Música Ennio Morricone. Director de fotografía Tonino Delicoli. Todas las fotografías son en blanco y negro, con el fondo en diferentes colores, y pertenecen a escenas de la Guerra Civil Americana y a los tres protagonistas de la película. Títulos creados por Lardani. Un cañón dispara a la silueta de un caballo. La dirección aparece a cañonazos. Dirigida por Sergio Leone. El sol brilla sobre un paisaje desértico. El rostro serio de un cuarentón ocupa la imagen. Tiene una cicatriz en la mejilla, nariz grande, cabello rubio y ojos hundidos. Jungla de cristal, año 1988, color. No recomendada a menores de 13 años. 20th Century Fox. Haces que me sienta como una explotadora. Gracias, señorita Genaro. ¿No le sentará mal al niño que tome una copita? A ese niño ya no le sienta nada mal. ¿Es tu última oportunidad? Adiós. Ginny está embarazada. Holly llama por teléfono. La niña contesta. Residencia McLean. ¿Sabía que en Japón se celebrase la Navidad? Lo de Pearl Harbor salió mal, así que intentamos vencerles con la... El único que por contrato, al ser ya una estrella, sabía verdaderamente cómo iba. Hola, hoy vamos a preparar berenjenas a la italiana. Necesitas dos berenjenas, pasados.
serás mía. Si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Mar se despierta sola por la mañana en su cama. Baja por las escaleras y se encuentra un montón de cajas de pizza tiradas por el suelo y por el sofá. Dios mío, que sea un oso el que ha hecho esto. Ay, ¿cuánto he comido? Ay, Homie, no puedes seguir haciéndote esto a ti mismo. Estoy sano como un caballo. Los caballos solo viven 30 años. ¿Qué? Ay, si al menos pudieras dejar de atracarte a partir de las 3 de la mañana. Solo te pido eso.
Mars tiene razón. Voy a subir a estrecharla entre mis brazos y a decirle que mi buena salud empieza ahora. Las piernas bombean, la sangre fluye de dos en dos. El corazón me explota. ¡Salchichón! Ha rodado por las escaleras. La última palabra ingeniosa es...